Bueno, hoy se están congregando los más de 900 consejos barriales que tenemos a lo largo de la provincia para dar un cierre al año, un cierre al año de trabajo que hemos compartido desde el gobierno, desde el Ministerio de Gobierno, desde nuestra Secretaría de Participación Ciudadana y cada uno de los grupos de consejos barriales que hay conformado en algunos barrios. Sino que además están integrados, están trabajando y han tenido constancia de manera tal que ya hay un espacio que se ha generado en el que, bueno, se hacen cosas muy buenas, se hacen cosas sencillas, pero cosas que los vecinos quieren. Es el esfuerzo constante de ellos el que genera un desarrollo de los grupos sociales que están trabajando con nosotros. Yo soy del barrio San Silvestre, del Consejo Barrial número 400. Bueno, hice con el primer proyecto la identificación del barrio. Y en el segundo proyecto hice el Día del Niño, donde había refrigerio, pelotero, todas esas cosas. Y ahora voy por el tercero, donde voy a hacer una Navidad, una dulce Navidad, pan de Navidad para todos. Soy del Consejo Barrial Santa Ana 1, sexta etapa. Nosotros hemos realizado dos proyectos. Uno fue deporte en los adolescentes y niños y el otro fue chacinado. Teníamos a las mujeres a hacer chorizo, fiambre de pollo, hamburguesas, albóndigas. ¿Y cómo les ha ido? Excelente, excelente, muy bien, estamos muy contentas. ¿Y están pensando en algún proyecto nuevo para el año que viene? Tenemos, también colaboramos con un proyecto que tenían los chicos de la escuela del barrio, que hicieron mosaicismo, le colaboramos con materiales para que pudieran hacer espejos y el mural de la puerta del colegio, con el escudo. Y para el año que viene tenemos proyectos de belleza. Nosotros somos de Barrio Norte Grande, el consejo número uno. ¿Sí? La María está con el Martín, está el Chinfrey, bueno, yo mis barrios. ¿Y qué iniciativa tuvieron? Y bueno, nosotros hace prácticamente 2 años que venimos con el consejo. La verdad que hicimos muchísimas actividades. Sobre todo, bueno, trabajamos mucho con los adultos, también con los niños. Realmente, el proyecto que más nos gustó es el mes de febrero, a donde logramos que nos juntemos los consejos barriales de la zona sureste y pintamos la escuela Cristóbal Colón. Fue una de las iniciativas más lindas que tuvimos, ¿sí? Porque a la vez la idea era de concientizar a los niños, a los jóvenes, de que uno puede en los barrios hacer muchas cosas con la ayuda de ellos. ¿Para qué? Para que los niños también se concienticen de cuidar los espacios, que pintándolos sus padres y sus hermanos y dando un tiempo, pensamos de que realmente es una iniciativa muy linda. Con un taller pensando en personas con diferentes capacidades, algunas obesas, que no lo toma nadie, profesionales, ¿no? Especialistas en hacer torta, especialistas en hacer distintas cosas de repostería, pero no lo toma ninguna empresa. Entonces hicimos 3 grupos de 4 personas, son 12 personas. Uno hace factura, otro hace pan, quieren hacer pan flauta, pan Felipe, y ahora estamos queriendo hacer pan dulce, pan de Navidad. Así que vamos a ver si la Secretaría de Participación Ciudadana nos recomienda al Ministerio para que nos renueven el proyecto de la productivo de la panadería y repostería de Salvador Massa.